El Poder Judicial ocupa un lugar especial y destacado dentro de un Estado republicano y democrático de derecho. Dar respuestas a las expectativas y demandas de la comunidad en el contexto de un mundo globalizado, de creciente complejidad y de aceleración temporal, representa un desafío que se debe afrontar con total independencia, imparcialidad, eficacia, calidad y en tiempo oportuno. A partir de la sanción de la Ley número 9.754 del 9 de enero de 2007, la provincia de Entre Ríos cuenta con un nuevo Código de Procedimiento Penal que se ha implementado por etapas. La primera se implementó a fines del 2009 y comprende las jurisdicciones Concordia, Federal, Federación y Chajarí, incorporándose posteriormente la jurisdicción San Salvador. La segunda etapa se puso en funcionamiento a mediados de 2011 y comprende las jurisdicciones Uruguay, Colón, Villaguay y Rosario del Tala. La tercera etapa de implementación del nuevo Código Procesal Penal se inició a comienzos de 2013. Comprende las jurisdicciones Gualeguaychú, Gualeguay, Nogoyá, Victoria y Villa Paranacito, recientemente incorporada. La cuarta y última etapa se integra con las jurisdicciones Paraná, La Paz, Diamante y Feliciano. El Superior Tribunal de Justicia y los Ministerios Públicos han articulado, junto a los demás poderes del Estado, una planificación integral en orden a concluir la efectiva implementación del Código Procesal Penal en todo el territorio de la provincia de Entre Ríos. El aspecto de intervención edilicia ocupó un lugar central dentro de los objetivos operativos del plan. Los proyectos y programas desarrollados atienden las necesidades de localización de nuevos organismos y la relocalización, refuncionalización, mantenimiento y puesta en valor de los edificios existentes en las distintas jurisdicciones de la provincia. Los criterios que marcaron el rumbo de la intervención fueron los de accesibilidad, funcionalidad y optimización de los espacios y construcción de una identidad propia. El nuevo concepto que marca la definición de investigación penal nos coloca ante la necesidad de evolucionar de acuerdo a la incorporación de las nuevas tecnologías. Durante el 2013, se continuó la ejecución del Plan de Modernización Informática, cuyos objetivos estratégicos son la modernización del funcionamiento del Poder Judicial mediante la incorporación de tecnologías de vanguardia y la optimización de la calidad del servicio de justicia. De igual forma, se dotó a la Oficina Pericial, al Servicio de Genética Forense, ambos del Superior Tribunal de Justicia, y al Laboratorio Regional de Investigaciones Forenses del Ministerio Público Fiscal, de equipamiento de última generación para asegurar la producción de prueba y evaluación de prueba y garantizar de tal forma los derechos de quienes intervienen en el proceso penal. Uno de los principales desafíos detectados durante este proceso estuvo dado por superar el impacto cultural que genera la transición por la que deben transitar los operadores jurídicos al pasar de un sistema penal mixto con rasgos del inquisitivo a otro netamente acusatorio, en el que todos han debido adquirir nuevos conocimientos, destrezas y habilidades para desempeñar su rol.
Por esa razón, otra de las grandes líneas de acción estuvo dada por el plan de capacitación aprobado por el Consejo Académico del Instituto de Formación y Perfeccionamiento Judicial Juan Bautista Alberdi, con una amplia gama de destinatarios que incluyó a magistrados, funcionarios, empleados y abogados de la profesión y a la comunidad en general, con una propuesta académica integral donde se abordaron los temas centrales que involucra la reforma, como investigación y litigación penal, juicio oral, oficina de gestión de audiencias, entre otros. Con el proceso de implementación del nuevo Código Procesal Penal, se ha logrado dar cumplimiento a un mandato legal, reducir considerablemente los plazos de duración de los procesos. Las estadísticas indican que más del 80% de los casos llegan a tener sentencia en menos de un año. Diversificar las respuestas del sistema, permitiendo su descompresión y haciéndolo más ágil. La mediación, bajo una regulación que la coloca a la vanguardia nacional, ha sido la gran protagonista de salidas consensuadas y responsables entre los distintos actores del conflicto. La experiencia recorrida nos ubica entre las provincias modelo en la materia, dado que en un corto periodo se ha logrado adaptar las viejas estructuras obteniendo una mayor eficacia en la persecución penal. El tránsito del sistema penal inquisitivo mixto a la justicia penal acusatoria, adversarial y oral constituye el cambio más profundo al sistema procesal penal en la última centuria. Con esta reforma, nuestra provincia dispondrá de un sistema de persecución y enjuiciamiento penal que recepta y garantiza los paradigmas constitucionales y convencionales vigentes en la materia, lo que optimizará la calidad, celeridad, transparencia y credibilidad en las instituciones de la justicia. Agradecemos a todos los miembros de la comunidad judicial que participaron de este proceso con la convicción de que el esfuerzo realizado supone una apuesta al restablecimiento del tejido social, partiendo de la conciencia del respeto por la condición humana para la formación de una nueva generación de ciudadanos.